Thank you.
Gracias.
Thank you.
Thank you.
Blanco, yo no da. Padre, no la siguen eso. Cortas, son cocinas, o no me dan ni a mi padre. No estás mal, ya es que como se muere. De ahí, pues ya. Regresamos y ya. ¿Pasó, madre? Vi mi madre. Ah, sí. Dani, mi madre. Ahora, sí, yo estaba ahora puedo hablar. Mientras estamos dando los nombres de los mayordomos, vamos pues a dar inicio con esta celebración. En este día 3 de mayo estamos celebrando la Santa Cruz. La Santa Cruz, donde murió nuestro Señor Jesucristo, la cruz que levanta uno de los fieles difuntos cuando muere un ser querido, cuando se levanta la cruz. La cruz que nos salvó cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Las tres cruces del Calvario ahí. En el Calvario murió nuestro Señor Jesucristo y dos ladrones. Uno, al momento de en la cruz, pidió perdón. Se arrepintió. Se arrepintió, como lo ven ustedes en el Viernes Santo. Ahí es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, 3 de mayo, se celebran las tres cruces del Calvario. Esas cruces que nos protegen, esas cruces que nos salvan. Y que la cruz es muy poderosa. La cruz es milagrosa. Nosotros adoramos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a ofrecer esta celebración por esos mayordomos, el saliente y el que va a entrar. Vamos a pedir que nuestro Señor Jesucristo, que Él les dé la fortaleza, que Él los ayude en sus trabajos. Pedimos también por esta comunidad para que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Desde el ánimo de seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto.
levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos haciendo de burlas. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Hermanos, hemos visto ayer que la muerte entró en el mundo como castigo del pecado y que todos somos pecadores. Ahora nos preguntamos el pecado, los sufrimientos y la muerte. Normalmente, Cristo es presentado como el varón de dolores, que fue molido por nuestros pecados y en cuyas llagas hemos sido curados. Escuchemos atentamente este relato del profeta Isaías y meditemos sobre el inmenso amor de Dios para con nosotros. Lectura del profeta Isaías. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado, tenido como la basura de los hombres, hombres de dolores y familiarizados con el sufrimiento. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que él le pesaban. Y nosotros lo hemos creído azotado por Dios, castigado y humillado. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado al cordero como una oveja que permanece muda cuanto la esquila. Fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara por él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes del pueblo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Y mientras Cristo sufría por nosotros, ¿qué pasó? Que se vio abandonado por todos hasta por nosotros. Merecemos sufrir mucho más a causa de los muchos pecados que hemos cometido. Vamos a contestar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche más no encuentro mi reposo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo soy un gusano y ya no un hombre. Vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Todos mis huesos se han descoyuntado y mi garganta está seca como teja. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Han traspasado mis manos y mis pies y han contado mis huesos uno a uno.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Repartan entre sí mis vestiduras y mi túnica se cuelgan a los dados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mas tú, Señor, no te separes de mí. Mi auxilio corre a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. La muerte es siempre algo triste. Es un castigo, el precio del pecado, de la rebeldía. Cuando también nosotros estamos tristes y nos queda más que acercarnos a Cristo, agonizante sobre la cruz, y meditar sobre la gravedad del pecado, en la inmensidad del amor de Dios para con nosotros. Entonces será fácil aceptar con amor las pequeñas pruebas que Dios nos manda, como medio para participar en la pasión de Cristo. Escuchemos atentamente el relato de la agonía de Jesús en la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley. Lo insultaban diciéndole: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libere. Puesto que él mismo decía: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabatani. Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndolo en la punta de la caña, le daba de beber. Otros decían: déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como hemos visto, Cristo ha muerto por todos nuestros pecados. Ahora pidamos a Dios que su sangre no sea inútil para nosotros. Pedimos que Él nos proteja en nuestro caminar. Así como Él murió en la cruz, como Él sufrió por nuestros pecados, así nosotros tenemos que sufrir algún día. La muerte que Él murió, nos dice que lo azotaron, le pegaron, lo escupieron y no dijo nada. Él únicamente dijo que estaba bien. Entonces, nosotros hay que hacer el esfuerzo de seguir adelante. Estamos aquí reunidos para pedirle por nuestros pecados, para pedirle lo que queramos. Estas tres cruces que vemos, esas cruces son del Monte Calvario. Pedimos por esta familia, por esta mayordomía, Raimundo Martínez Santiago y Miguel Martínez Ramírez,
para que nuestro Señor les dé la fortaleza a ellos y a su familia, y así sigan venerando, festejando esta fiesta de la Santa Cruz. Esta Santa Cruz que nos va a salvar, esta Santa Cruz que nos va a liberar de todo peligro. Señor, te suplicamos humildemente que recibas con benevolencia y por la grandeza de tu compasión nos concedas en esta vida quedemos perdonados por tu piedad y que nos libres de los lazos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Esta alabanza es una alabanza que nos habla de la pasión de nuestro Señor Jesucristo cuando Él lo sacaron a crucificar. Alabada sea las horas las que Cristo padeció por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Alabada sean las horas las que Cristo padeció por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Alabada sean las horas las que Cristo padeció. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que eres la fuente y el principio de la vida, del cuerpo y del espíritu, dígnate bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de la gracia contra todas las enfermedades y acechanzas del enemigo. Concédenos, Señor, por medio de tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación, que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sí, ya lo sé.
¿Esas son las tres que se van? Los dos. Ese se va a ir también, entonces. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, es también. Voy a comer. Viene por ahí, ¿no? Si se podía poner la lavanda hasta acá para que toquen. Sí, ¿verdad? Para buscarla, ¿no? Sí. Que toquen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Elena. Vamos a la amiga, ¿ya?
Thank you.
siento, pero... ¡Llego,
Thank you.
Juan, Juan, ¿neso? ¿Qué es Thank you.
Vamos a pedir en estos momentos a nuestro Señor Jesucristo, pedimos por estas comunidades. Danos el mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.